¿Cómo instalar una tarja de cocina? Sigue este paso a paso. El fregadero es un elemento esencial en nuestra cocina. Sigue estos pasos para saber cómo instalarlo correctamente. Ten a la mano las siguientes herramientas: linterna, desarmador estrella, lima, lápiz, flexómetro o cinta métrica, silicón y pistola aplicadora, taladro y broca para madera, sierra caladora, kit de instalación de tarja, incluidas grapas de fijación. Antes de iniciar, te recomendamos tomar medidas de tu espacio para asegurarte que todo quede en orden. Elige el modelo de fregadero que se ajuste a tu espacio. Mide la superficie y profundidad del gabinete donde realizarás tu instalación. Es hora de comenzar. 1. Define la ubicación del fregadero para posteriormente colocar la tarja sobre el gabinete y asegúrate que quede paralelo al borde. Después, traza una primera línea en el contorno de la tarja. Luego, traza una segunda línea 5 milímetros al interior del perímetro. 2. Corta la cubierta. Usa el taladro para perforar las cuatro esquinas. Una vez que hayas terminado, corta a lo largo de la segunda línea. También te sugerimos redondear las esquinas. Al finalizar, revisa que el fregadero se ajuste al hueco. Puedes rebajar el borde si necesitas de más espacio. 3. Coloca las grapas de fijación y úsalas para sujetar tu fregadero. Después, distribuye las grapas de fijación de manera que la parte de metal de las grapas apunte al exterior. Introdúcelas desde abajo por las esquinas y luego deslízalas hasta la posición necesaria y aprieta sus tornillos. Es importante que te asegures que la grapa abrace el gabinete. 4. Sella la tarja aplicándole silicón alrededor para evitar derrames. ¡Terminaste! Ahora podrás disfrutar de tu nueva tarja. Encuentra todo lo que necesites para tus proyectos de cocina en Home Depot. ¿Haces más? Logras más.